¿Estás bien, Maisla? No, you can't get one of those. I know. Come on. Look, they have Christmas ones. Mira, qué bonita esta. So like that, if you get lost, I could hear you. You'd be like, I hear her. I want it. No. Yes. No. I want it. Hola, amigos. Welcome to the channel. Buenos días. Aquí bueno, estamos. ¿A dónde estamos, Isla? A Applebee. No. IHOP. The IHOP. La barba. Venimos a comer breakfast. Miren lo que nos tomó. Venimos a comer breakfast a IHOP con la... Oh, no han visto la barba. Ahorita se los enseño. Miren, miren. ¿Cómo estás? La barba ya no te han visto. Aquí creciendo mi perro chinito. Oh, ¿cómo están, amigos? Ya tenía mucho que no los veo. Es que de ahora que me cambiaron de... que subí de posición en el trabajo, me dieron un turno horrible, que viene siendo el turno del weekend, que trabajo los jueves a domingo. Pero lo peor es que trabajo de las 5 de la noche, 5 de la tarde, hasta las 7 de la mañana, 4 días. So, en el no día me la paso dormido. No, mi esposa ya no me conoce. Miren toda la comida que se va a comer la Isla. Tiene su mac and cheese, su fruta, su mozzarella sticks. Y yo solo unas papitas. La barba tiene un omelet. No sé por qué. Tiene más. No sé por qué. Como que si estuviera yo embarazado. Me da tanta con hambre. Antojos. Miren toda la comida. Y si me la acabo. Ya, sí se la va a acabar. Es mío. Miren qué rico es. Strawberry cheesecake pancakes. So close. Yeah, I don't know why. So delicious. Eso se va a comer. A ver, ¿qué le muela? Stop. Okay, bye. Stop. Familia Spanglish. Ya vamos a ir a recoger a las niñas de la escuela. Hoy salieron un poquito más temprano. Es que ellas salen a las 3:20 de la tarde, pero se quedan en un programa después de escuela. Entonces las vengo recogiendo como a las 5, 5:30, pero hoy no querían quedarse. Pero tuve que esperarme que Tatiana saliera de su programa de como ayuda de tarea. Entonces me habló que ya salió y que las vaya a recoger. Yo sé que no les he grabado por... yo con esto de los vlogs no puedo, porque siento que... Es que yo casi no hago nada todo el día. Todo lo mismo, lo mismo. Y cuando la barba descansa, se me hace más difícil bloguear, porque solo estamos viendo películas o acostados. So casi no hago nada. Entonces... ¿Por qué les voy a grabar dos cosas bien aburridas? Pero sí, perdónenme que este vlog está aburrido. Pero les quiero contar algo. Hace una semana fui a hacerme un examen. Yo sé que ustedes las embarazadas saben de este examen que a todas les hacen, que se llama el glucose test, donde va uno y se toma ese jugo súper dulce que está lleno de pura azúcar, que uno ni se lo puede tragar porque siente que solo está tragando azúcar. Pues yo fui la semana pasada a hacerme ese test y me esperé de hasta la semana pasada porque querían que fuera bien temprano en el embarazo, pero como yo estaba con náusea, dije, yo no voy a poder aguantar este jugo, no voy a poder tomármelo. Entonces me esperé. Fui la semana pasada y hoy recibí una llamada que tengo que ir a hacerme el de 3 horas, y eso es lo que no quería, porque dicen que la tenía un poquito alta y que quieren que vaya a hacerme el examen de, ya no es 1 hora, sino 3 horas. Y yo estoy como que yo no quiero ir a estar ahí 3 horas haciéndome un examen.
Entonces me dijeron que tengo que ir en de 3 a 5 días. Y yo estoy puchándole hasta el último día porque no quiero. Así me pasó con Isla. Tuve que hacer el de 3 horas. Y gracias a Dios no tenía diabetes. Y yo siento que no tengo diabetes porque mucha de la familia de la barba tiene diabetes. Y yo veo cómo son cuando se les sube la diabetes. Entonces yo siento que no tengo diabetes. Yo creo que solo se me subió por tanta azúcar que tiene ese jugo. Y ahora tengo que ir, entonces estoy un poquito preocupada porque no quiero ir y no quiero ir a tomar ese jugo super disgusting. Sabrá quién inventó ese jugo. Y después de naranja, está peor. Pero sí, quería compartir con ustedes eso para que oren por mí, me tengan en sus oraciones, que todo salga bien, que no tenga diabetes. Ay, Dios mío. Pero sí, amigos, vamos a ir a recoger a las niñas de la escuela. Kaeli. Hi guys. So we're coming up from the after school program. Tatiana's in a rich mitt. And yeah. So we're waiting for her to come. I'm gonna go outside. Okay, Mama, I'm gonna go outside. I'm gonna go out there. So I'm gonna go outside. I'm going out there. Where is she? Okay, so my day was good. We might watch Coco, we might not watch Coco. Who knows? I found Tiki. I wanna watch Coco. I found Tiki. Okay, so Tatiana is not coming out, which I'm really mad. Okay, vamos a abrir el número 5 de nuestro calendario para terminar este vlog. This is a pretty color. Es un NYX Professional Smooth Matte Lip Cream. Y es en el color red. París. Ok, vamos a ver el swatch del color. Perdonen por la bulla. Red. Está bonito este color. Es un pink. Un rosita más quemadito, bonito. Ahí está el número 5 de el calendario de NYX Cosmetics, amigos. No se olviden darle like, suscríbanse, comenten y nos miramos para el día de mañana. Bye.